El túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento ululante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran. Mi largo viaje llegaba a su término. Pero tendría el coraje, la voluntad de llegar hasta el final. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. Tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. ¡Shh! Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta, te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Artyom, busca munición y botiquines en esas cajas. ¿Listo, Artyom? ¡Sígueme! Bien. Vamos allá. Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de Korolev. Está muy cerca de la torre. ¡Carga el arma! ¡Aquí vienen! Ya no deben de estar lejos de la torre. Cambio. Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición. Cambio. Vamos, los demás ya deberían estar aquí. ¡Abrid bien los ojos, muchachos!
Parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡Mierda, fuego, discreción! ¡Defended la línea! La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Vamos, Artyom. ¿Mierda? ¿Cerdos? ¿Enfermedades? En peores me he visto. Y no pienso avanzar. ¿Alex? Sí, Nikolai. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Ya veremos qué opina Hunter. Sergei, ¿has visto a mi Sergei? Cálmate, todo va a salir bien. Hola, Artyom. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. ¿Y Alexei? Estaba en la avanzada. Mamá, tenemos que esperar mucho. Vamos, Artyom. Alexei participó en la lucha. ¿Lo ha visto alguien? El capitán dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. No se permiten visitas. Piotr. Fueron los oscuros. Lo entiendo, pero cálmese. Ah, eres tú. Tener el orden. ¿Cuántos muertos? Nadie me lo adelante, dice. Alex. Y hola, nadie me dice nada. No sé qué hacer. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. No puedo hacerlo. No, no alcanzo. No. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter.
Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hunter, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros alarma no matan. Alarma de intrusos en el respiradero principal. ¡Entra por arriba! ¡Mierda, lo que faltaba! Aquí hay heridos, al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, y... debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, hazte con vamos. Artyom, consigue un arma. Joder, nunca se le entran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. ¿Estás bien? Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Los oscuros han arrasado el puesto de guardia exterior.
¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste, ¿comprendes? Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis, pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Artyom, no te olvides de nada. Вот что с перевертоцей, бабушка, здорово! Вот что с перевертоцей, кушает компот! Вот что с перевертоцей, и мечтает снова! Вот что с перевертоцей, пережит налет! Lo siento, Artyom. Esta zona de la estación está cerrada temporalmente. Solo los guardias pueden pasar. Lo siento. Esa música suena. Estoy harta de esta mierda. Hola, no sé cómo lo aguanto. Ya me decía mi madre que me apartara de ti, que no me convenías. ¡Demonios! ¡Qué razón tenía! ¿No te callarás nunca? Dibuja otra cosa. Por ejemplo... ya sé. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. ¿Una casa grande? Y cuando mamá vuelva, se la enseñaremos. Así se pondrá muy contenta. Va a ser una gran sorpresa para ella, hijo. ¡No! Vale. Entonces, va el tipo alto y me suelta. Nena, si mi esposa cocinara como tú... sería el hombre más feliz del mundo. Déjate de pesadillas. No hay nadie en casa. Y yo le digo, es que tu mujer no sabe cocinar. Y él... Aquí no hay nadie. En realidad no estoy casado. Mugre por todas partes, porquería. Qué bien. La gente es basura, ¿sabes? Mira quién habla de porquería. Con esas huellas asquerosas que vas dejando por todas partes. Sin pensar en... Pues, ¿sabes? Tú eres un mierda. ¿Eres tú, Pete? Ambas estaciones gestionarán conjuntamente los asuntos relativos al comercio, las comunicaciones, los recursos y... ¡Piérdete, Artyom! Además, los túneles del norte pasarán a estar controlados por unidades militares combinadas. Todo un avance en la defensa del sistema de metro. Que andar buscándote. En señal de buena voluntad, las tropas de Riga ya vienen de camino. Esperamos que nuestros ciudadanos den la bienvenida a nuestros aliados y les muestren el mismo respeto que a nuestros guardias. ¿Y tú, Artyom? Gracias por su atención. Aquí no tienes nada que hacer. ¿Eh? ¡Hay un más selecto! ¡Todo lo que buscas! Este trasto es 5 veces mejor que tu arma de juguete. Desde luego, la protección está garantizada. ¿Tampoco crees que a ver? Vamos, 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 cara a los que hombres delante, tres en medio y uno detrás. Un poco caro. Todo iba bien hasta que entramos en el túnel de un ramal. Si puedes verlo, puedes matarlo. Y había una especie de... Si puedes verlo, puedes matarlo. Es la mejor arma del mundo. ¿Cuánto has dicho? Una pelota, lápices de colores. No.
Una fila de seguridad. Como manda el rey. Una elección excelente. Buena arma. Claramente, será mejor que las suya si te portas bien. Nos pusimos en marcha. Se vuelve en mitad del túnel. De repente, se corta la cuerda del guardia de atrás. No tienes una buena arma. No te arrepentirás de haberla comprado. Que iba en medio. De acuerdo. Una buena arma. No te arrepentirás de atrás. Había desaparecido sin dejar el menor rastro. Tolian se quedó mirando la puerta, paralizado de miedo. Otra vez borracho. Hola, Artyom. Mueve el culo, inútil. ¿Te apetece un trago? No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. No sabes más que beber y beber. Mueve el culo hasta casa o piérdete con tu botella. Venga, muévete. Barril con patas. ¿Dónde está tu munición? ¿La mía está aquí? De nada. Eso sí que es una. Lo he perdido todo. ¡Todo! Tengo la mejor oferta y un normal. ¡Artyom! ¿Y tu equipo? Ve a la armería y pertréchate. Artyom, ¿te unes a la caravana? Buena suerte. Hola, Artyom. Dime, ¿qué te parece el nuevo? Parece un completo inútil. Tú tampoco naciste sabiendo. Hola, Artyom. ¿Necesitas armas? No, bien, echemos un vistazo. Si metralleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Pues por eso la llaman la bastarda. Sin miedo, no tiene misterio. Dispara ráfagas cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Botiquines del ejército, por si acaso. Listo, amigo. Ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo? ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto Moscú, solo en fotos antiguas. Hola, ¿cómo te va, tío? Vale, ya hola, está. Tío. ¿Quieres un lechón? Es una mascota excelente. ¡Espalda! ¡Una más! ¡Dame un respiro! No puedo ni parar para echar un pitillo. ¡Sostén la escalera! ¡Confirmeza! La estoy sosteniendo bien. Te dije que la sostuvieras. La tengo, la tengo. ¿Vas a unirte a la caravana? Buena suerte, entonces. ¡Artyom! ¡Artyom, aquí! ¡Muévete! Decía que me alegraba saber que contribuía a la seguridad de nuestras fronteras. Saludos, bien. ¿Estás listo para salir? Imagina que un invento tuyo es el príncipe. ¿Estás listo? Pues vamos. Artyom, siéntate ahí. Y tú, Eugene, aquí.
¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Chicos, ¿vais a Riga? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¿Puedo hacerlo? Pues vamos. Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Que no nos pase nada. Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhu, Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero Hunter dependía de mí. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta, comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, el mercado está junto a Riga. No. Y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso vaya o ser de Hansa. ¿Por qué? ¿Cómo me gustaría? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. ¡Enrique! ¡Imbéciles! ¡Despacio, chicos! Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... no sé, no me gusta. Eso es todo. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos armados. Seguro que no va a pasarnos nada. Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? ¿Boris? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Ay, cabeza! ¡Artyom! ¿Qué? ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cueste lo que cueste. Thank you.
demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Dispárales! ¡Tú dispara! ¡Yo moveré las palancas! ¡Venga! ¡Despierta o estamos muertos! ¡Vamos, ayúdame, Artión! ¡Usa mi escopeta! ¡Ten! La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Muchachos, brindemos por nuestro amigo Artión, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artión. ¡Por ti! Bien, chico. Demonios. De no ser por ti, Artión, nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti. ¡Por ti, Artión! ¡Artión! ¿De verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artión. Ven a vernos cuando... A tu salud. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de efluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Cuando me... Si has terminado de beber, echa un vistazo por la estación. Pero nuestro amigo Artión estará bien.
Al parecer, la mierda de aquel túnel no le afectaba. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la barricada. Yo también brindo por este valiente. Si has terminado de beber, echa un vistazo por la estación. Te lo agradezco, hijo. Gracias a ti estoy vendiendo más que nunca. Gracias, amigo. Nos salvaste el pellejo ahí fuera. Tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil. Pero obedezco órdenes. Dame un par de balas, te lo suplico. ¡Una bala! ¡Tengo mucha hambre! Esto está plagado de pordioseros, amigo. Gracias, gracias, muchas gracias. La estación está cerrada, amigo. Hay que esperar a que resuelvan el problema de los bandidos. El túnel que lleva al mercado. Hola. ¿Qué haces aquí, muchacho? Seguro que a estas alturas tus amigos ya estarán en el bar. Vaya, ¿de verdad llegaste aquí en una vagoneta? Sí, así es. ¿Tú eres Artyom? Hay un tipo en el callejón esperándote. Mira, es grande y da un poco de miedo y huele un poco raro. Ahora tengo que irme, si no me van a zurrar. Gracias, vamos. Es el que está allí sentado. Bueno, yo me voy. Adiós. Acércate. Tú eres Artyom, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman Bourbon. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo.
Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas, y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro, llegaremos a nuestro destino. Es solo un merodeador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería! Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho, los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. ¡Ja! Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Un simple crujido revelaría tu presencia. Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Señoritas!
¡Ese coche! ¡Estamos aquí! ¡Esperad a la cobertura! ¡Por aquí has llegado, capullo! ¡Eres mío, montón de mierda! ¡Hay heridos! ¡Al suelo, perro! ¡Al suelo! ¡Hola! ¡Disparad al capullo! ¡Sí! ¡Toma un poco de plomo! ¡Chúpate esto! ¡Al suelo, perro! ¡Arriba las manos! ¡Un montón de mierda! ¡Alto! ¡Muévete y te... Thank you.
La cruenta pelea con los bandidos había terminado. Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos, pero ¿cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis?